mucho más tranquilos, con la alegría de sostener todo eso que pasamos ayer, de seguir ahora recordándolo. Seguramente en el futuro recordaremos con mayor énfasis todo esto que nos ha pasado. Creo que es lindo haberlo vivido, fue doloroso en algún momento. Hoy es lindo saber que la institución, el equipo, vuelve al lugar de donde nunca debió faltar, y que gracias al esfuerzo de los jugadores, al esfuerzo de Don Tulio y del cuerpo técnico, el club vuelve a estar en los lugares de privilegio. El único que nos sufre es el jugador, que corre, que mete, que ataja o que está dentro del campo. Todo lo que está más afuera, el técnico, que tiene que tomar decisiones, el hincha que está desde afuera alentando y ayudando al equipo, todo lo que rodea sufre mucho, tiene mucha ansiedad. Quiere que cuando vas ganando que pasen los minutos, quiere que el equipo define la situación. Lo importante fue que toda esta preparación de todo este año para buscar un objetivo se cumplió con el objetivo del ascenso. Así que en eso estamos todos contentos, porque el grupo de jugadores, el grupo de cuerpo técnico, el grupo directivo consiguieron el objetivo que se habían propuesto. Sí, cuando me invitaron no dudé, así que fue muy lindo, fue exigente porque tuve que salir del estadio después de jugar el partido en Argentina del campeonato, tomar el vuelo, viajar toda la noche y llegar casi justo al estadio. Pero no me arrepiento, al contrario, estoy muy contento de haberlo hecho, de haber podido tener la posibilidad de vivir este momento importante para el club y también muy lindo para mí por todo el cariño que recibo permanentemente, que recibí en el estadio y que recibo en cada momento que estoy aquí en Cali.